¿Qué tal, amigos? Nuevamente su técnico y amigo Marc Canché. Les saludo desde Quintana Roo. Muchos preguntan de dónde estamos. Estamos en Quintana Roo. Vamos a traerles un video de cómo entrar al modo diagnóstico de esta MAVE. Si tú ya lo conoces, bueno, pues este video no es para ti. Si quieres conocer cómo entrar a este modo diagnóstico y no lo conoces, bueno, pues adelante, ¿no? Esta es la Aqua Silver Green modelo, se le conoce como de 24 pulgadas por el gabinete. Hay otros de 27 pulgadas, hay híbridos y demás, ¿no? Entonces esta es la digital Aqua Silver Green. No trae perillas, por tanto, algunos se nos pudiera dificultar entrar al modo diagnóstico. Ahorita vamos a mostrar paso a paso cómo hacerlo. Esta es la forma en que el fabricante lo menciona, no hay muchos secretos, sin embargo, vamos a hacerlo paso a paso para que ustedes lo puedan ver. Si les gusta lo que hacemos en el canal, suscríbete, dejarnos algún comentario. No puedo contestar a todos, pero en la medida que lo pueda, les voy a ir respondiendo, ¿sale? Bueno, vamos a empezar entonces con el video. Voy a hacer un acercamiento para que podamos estar viendo paso a paso directamente en el panel. Ok, amigos, espero que el ruido del exterior no interfiera con nuestro video. Vamos a hacerlo lo más corto posible. Vamos a entrar en materia entonces. Vamos a ocupar, para este modelo, vamos a ocupar el botón de inicio que lo tenemos aquí iluminado con azul. Vamos a ocupar también el botón de presecado que está justo aquí abajo. Y vamos a ocupar el botón de nivel de carga y nivel de suciedad. ¿Cómo vamos a entrar y cuáles son los pasos a seguir? Primero que nada, el primer paso que tenemos que seguir es que vamos a desenergizar nuestro equipo. Una vez que lo estemos conectando, dentro de los 10 segundos posteriores a que conectamos el equipo, vamos a presionar el botón de inicio y el botón de presecado para poder iniciar durante más de 2 segundos, 3 segundos, y entonces automáticamente aquí nos va a arrojar la letra T1. Si nos arroja la letra T1, quiere decir que sí logramos entrar con éxito a el modo de diagnóstico, ¿sale? Entonces, paso número 1, conectamos, presionamos estos dos y ya entramos a nuestro modo de diagnóstico. ¿Se dan cuenta? Ahí está, ¿sale? Ya entramos. Ahora, estos dos los vamos a ocupar para ir subiendo o bajando cada uno del test que vamos a realizar, ¿sale? Entonces, para poder ir revisando cada uno de los pasos, les voy a ir diciendo qué es lo que va probando cada paso, ¿sale? Ahorita, en este caso, vamos a probar las válvulas, ¿sale? Denme un segundito. Ok, decíamos que vamos a probar las válvulas y para darle inicio vamos a ocupar nuevamente este botón de inicio pausa. Si notamos, ya estamos verificando que esté entrando la válvula de agua fría en nuestra tina. Ahí vemos que está trabajando bien. Pausamos. Vamos ahora a probar el T2. Ahí está. Válvula del agua caliente. Ahí está. Simultáneamente se empieza a girar lo que es el agitador. Ahí está. Vamos a probar lo que es la válvula del suavizante, el T3. Vemos que sí trabaja bien. Lo pausamos. Vamos a probar ahora. Si se dan cuenta, no hubo T4. Aquí hay una aclaración. En lo que son las Kraken 27, por el gabinete de 27 pulgadas, la Kraken 27 con perillas y demás, o la híbrida, no importa, pero sea 27, trae T4 y ahí sí viene otro ciclo, que en este caso, como traen 4 bobinas, las válvulas trae, me parece que la del cloro. En este caso no lo trae, así es que se pasa la T5 y vamos a probar la bomba de drenado. Ahí está la bomba de drenado, trabajando perfectamente.
Y aquí en este caso nos dice que en este modelo va a activar también lo que es el centrifugado. Se va a cambiar a modo spin y realiza un centrifugado, va a bloquear la puerta. Eso es lo que vamos a verificar. Ahí está bloqueada nuestra puerta. Y ahorita en unos segundos va a empezar lo que es el centrifugado. Ahí que vamos a estar checando, pues checamos actuador, checamos motor, checamos capacitor, checamos lo que es la tarjeta. En general, checamos varios componentes. Por eso es que a mí me gustan mucho las pruebas para incluso diagnosticar. Cuando tú estás entrando a la prueba, ya estás diagnosticando. Claro, necesitas tener buen oído, necesitas saber cuáles son los procesos, como ahorita se los estoy explicando. Ahí está la tina girando y está realizando el centrifugado. La tapa está bloqueada y entonces realiza el centrifugado. ¿Sale? Vamos a parar la prueba. La bomba sigue trabajando, la bomba de drenado. Y vamos a esperar que pare para continuar con el video. Ok, reiniciando con el video, ya está parando. Ya paró. Vamos a poner ahora el T6. El T6, nuestro manual indica que es la pura bomba de drenado. Ahí se escucha la bomba de drenado y verificamos que está trabajando bien. De hecho, en la prueba anterior, pues pudimos observar que la bomba está trabajando bien. Pero si queremos poner a trabajar la bomba de drenado solita, esta es la prueba que tenemos que poner, T6. ¿Sale? Paramos nuevamente. Ahora vamos a ir a la prueba T8. Aquí nuevamente hay una aclaración. En las Kraken 27, en el modo de diagnóstico, sí tenemos T7, pero en este caso no. Ahorita vamos a probar por separado lo que es el sensor de presión. Aquí hay unos datos interesantes que quiero mostrarles. Como tenemos display, aquí en el display nos va a ir indicando el nivel de agua. El manual nos dice que va a llegar hasta 2 pulgadas y aquí nos lo va a ir indicando. Aclaro nuevamente, en la Kraken 27 esta prueba, si mal no recuerdo, viene con el que viene con LEDs. Se va iluminando cada LED hasta que se completan los LEDs. Son 4 LEDs los que se prenden y entonces ya diagnosticamos que el sensor de presión está bien o el presostat. Vamos a activar, se activan las válvulas y voy a hacer un acercamiento aquí. Si se dan cuenta, aquí está en cero y está apenas entrando agua. Va a ir subiendo, punto 1, punto 2 y así sucesivamente, hasta llegar a 2 pulgadas. Esto nos va a indicar que nuestro sensor va a estar correctamente. Aquí dice 1, 2, 3. Tiene que llegar incluso hasta 2.0 o 1.9 y ahí va a cortar, ¿no? Entonces sigue subiendo, el nivel lo está detectando y está marcando correctamente la medición. Así nos vamos a dar cuenta que nuestro sensor de presión o presostato trabaja adecuadamente. Se dan cuenta, ya es 1.1, 1.2 y así sucesivamente. Tiene que llegar hasta 1.9 y ya el 2.0, bueno, ahí es donde corta ya la prueba satisfactoriamente. Vamos a esperar nada más unos segundos para que podamos verificar cómo lo hace. Vamos a enfocar un poquito la tina también. Nos damos cuenta. Ahí está, 1.9 y ahí cortó, si se dan cuenta. Ya cortó, quiere decir que tenemos 2 pulgadas de agua en nuestra tina. Quiere decir que el sensor de presión está trabajando correctamente. ¿Sale? Bueno, vamos a pasar a la prueba número T9. Aquí en esta prueba vamos a probar la agitación en ambos sentidos. Pero además de esto, la prueba no nada más se limita a esto, se enfoca en que la tarjeta esté correctamente, que no tengamos problemas de triax, porque va a detectar las pulsaciones. Ahorita aquí en el display también vamos a poder observar cómo las pulsaciones que interpreta la tarjeta mediante el sensor Hall, vamos a observarlas aquí en la tarjeta display. ¿Sale? Entonces, T9, que es la que vamos a checar. Damos inicio. Y ahí vamos a observar.
Ahí está girando. Si se dan cuenta, aquí tenemos... tendría que ser 8.9, 8.8, 8.7. Ahí está, oscilando entre esas lecturas, si se dan cuenta. Y el agitador está siendo constante. Quiere decir que nuestra prueba está siendo satisfactoria. Estas lecturas nos dicen que está correctamente nuestra tarjeta. No tenemos problemas de triacs, no tenemos problemas de motor o con el sensor HAL. Si aquí no realizara esta prueba, aquí ya, por ejemplo, ya paró, podríamos entonces atacar el punto desde el sensor HAL, desde tal vez algún cableado defectuoso o la misma tarjeta, ¿sale? Bueno, vamos a pasar ahora a la prueba número T10. Oh, ahí está. O en este caso, en este modelo, se identifica como TA, por decirlo así. ¿Qué vamos a checar aquí en esta prueba? Vamos a poder verificar el estado de nuestro switch de la puerta. Aquí nos vamos a darle inicio nuevamente. Aquí nos dice LC, o pudiéramos interpretarlo como que la puerta está closed o está cerrada. Si lo abrimos, tiene que cambiar, como lo hizo ahorita, LO, o en este caso open, la C de close, cerrado, open. Quiere decir que nuestro switch, recuerden que esta máquina trae tanto el micro switch de la puerta, el que traba, que ya no te deja abrir la puerta, como también trae otro micro switch en la parte de este extremo. Ahorita lo que estamos verificando es este, justamente. Y aquí es donde yo les decía al principio que al final vamos a hacer una prueba del por qué algunas pruebas no las pudieran estar realizando. Pero no necesariamente, por ejemplo, la prueba donde hace el lavado, la prueba donde hace el centrifugado, o la prueba donde hace donde trabaja la bomba, no necesariamente tiene que obedecer a que la bomba esté dañada, o que tenemos problemas con el sensor HAL, o tenemos problemas con lo que es el actuador. Muchas de las ocasiones tiene que ver con este detalle, y aquí en esta prueba, en esta prueba es que nos vamos a dar cuenta. Lo vamos a poder identificar en este modelo como la prueba TA, ¿sale? Bueno, vamos a continuar, vamos a pausar, vamos a pasar ahora. Ok. Pues prácticamente de aquí ya la prueba termina, porque ya no tenemos más elementos que trabajar. Y vamos a irnos al TE. Y con esto vamos a salir del modo de diagnóstico. Una vez que salimos, ya podemos utilizar nuestra máquina nuevamente bien, ¿sale? Les voy a hacer una prueba de cómo es que si tenemos esta pieza dañada, lo que es el switch de la puerta dañada, algunos elementos no los realizan, no lo hacen, ¿sale? Quédense conmigo, que esto es la parte del plus. Y es algo sumamente sencillo, pero si tú estás iniciando en este tema de la reparación de estos equipos, te vas a dar cuenta, te vas a ahorrar muchos dolores de cabeza, ¿sale? Continuamos. Ok, para fin de mostrarles esta prueba, alteramos un poco lo que es el micro switch de la puerta, que de alguna forma es parte de lo que teníamos o nos encontramos con este equipo. Aparte tenía otras cosas, ¿no? Pero una de las cosas es que teníamos este problema. Entonces vamos a iniciar con la prueba. Y aquí viene el resumen del video. Vamos a desconectar, conectamos. Dentro de los 10 primeros segundos presionamos estos dos. Nos aparece T1. Y entonces nos vamos a las pruebas para poder verificar. Las válvulas no es necesario que las podamos verificar. Bueno, si queremos las podemos verificar. Esta es la válvula. La otra válvula. Ahí tenemos, ahora viene lo interesante, el T5, ¿recuerdan? Aquí en el T5 decíamos que vamos a darle inicio, ahí estamos,
Si empieza a parpadear aquí el LED de aquí, quiere decir que ya entramos a la prueba. ¿Recuerdan que teníamos la bomba de drenado y que se activaba lo que es el centrifugado? Pues notamos que ni la bomba de drenado ni el centrifugado se están activando y ahí podemos tardar un buen ratito y no nos está apareciendo nada. Ahí es donde podemos decir, ah, pues la bomba de drenado está dañada. O tenemos problemas con el sensor Hall porque pues no está activando tampoco el actuador porque no está activando lo que es el embrague para que centrifugue. Pues no, señores, todo tiene que ver con el micro que está abierto. Por eso, muy importante, vamos a continuar con la prueba, como resumen. Pausamos, vamos ahora a la T6, en este caso que es nuevamente bomba de drenado únicamente, y no lo hace. Continuamos, el T8, sensor de presión, este sí lo va a hacer porque tiene que ver con... No, tampoco lo está haciendo, si se dan cuenta. A ver, no. Nos dice que no es cierto. Esta sí lo hace, solo que tenemos agua en la tina y por tanto la prueba dice que está satisfactoriamente. Pero si no tuviéramos agua en la tina, sí metería agua y empezaría a checar. Vamos a la prueba del T9, que en este caso son los triacs. Nuevamente, ahí nos quedamos. Ahí vamos a quedarnos porque... si se recuerdan, está dañado nuestro micro de puerta. Una cosa es el lead lock, en este caso es el que traba la puerta, y otra cosa es el micro de la puerta que va aquí. Es un micro switch realmente. Entonces, si se dan cuenta, ahí estamos trabados. Todas estas pruebas no las está realizando, todo por el mismo problema. Ok, aquí viene ya la parte interesante. Vamos a irnos a la prueba TA. O el 10 en este caso, ¿no? Si vamos haciéndolo por secuencia, por números, bueno, pues 10 o del TA. Y si vamos a darle inicio a la prueba, de inicio, de entrada nos va a arrojar LO. Si recuerdan, LO, que quiere decir que pues la puerta está en open, está abierta. Nos indica que está abierta la puerta y nuestra puerta está cerrada. Abrimos y no cambia. Ahí es donde nos daríamos cuenta, justamente... que nuestro micro está dañado. Ahorita rápidamente, nosotros ya tenemos el panel abierto. Vamos a activar el panel. Entonces se los voy a mostrar aquí para que ustedes puedan observar. Este micro es el que pudiéramos estar... incluso puede estar dañado o puede estar mal ajustado como tal. Vamos a hacer un acercamiento. Ok, ahí si se dan cuenta, ahí cambiaría. Cambia perfectamente... como si estuviéramos abriendo o cerrando la puerta. Aquí en este caso nada más sería cuestión de ajustar nuestro platino. Y listo, con eso se solucionaría el problema. Mucho ojo con esto, este detalle es muy sencillo, pero puede darnos problemas. Más si tú estás iniciando en este ramo, si estás iniciando y quieres seguir aprendiendo, síguenos en el canal. Si tú ya eres técnico y este video no te sirve, si puedes regalarme tus críticas constructivas, adelante. Yo recibo cualquier crítica constructiva. Si estamos haciendo algo que esté mal interpretado, de igual forma acepto sugerencias, compañeros. Si tú eres ama de casa, en este video no lo estoy haciendo para que le metas mano a tu equipo. Bueno, si quieres hacerlo, adelante. Con las debidas precauciones si tienes la herramienta adecuada, pero yo te sugiero que contrates una persona especializada que sepa de estas máquinas y que sepa lo que está haciendo. Hay muchos técnicos que sí se capacitan y por tanto este video no es para quitarle el trabajo a los técnicos, ni mucho menos. Hay muchas otras cosas, muchos factores en los cuales hay que estar midiendo y demás, y si tú sencillamente quieres saber más o menos por dónde va a ir la reparación, excelente, está bien que lo veas. Pero no es como para que denigres para nada el trabajo de nuestros compañeros, el trabajo de los técnicos que se capacitan día a día. Así es que en mi canal sí llego a contestar, pero si noto, por ejemplo, que realmente las preguntas más que otra cosa son para enseñarte paso a paso qué debes hacer, cómo resolverlo, cómo repararlo, pues la verdad es que yo te sugiero que mejor tomes un curso
Estos videos que los estamos haciendo paulatinamente, son para que podamos diagnosticar, para poderle ofrecer a nuestro cliente un servicio más profesional. ¿Sale? Entonces, pues hasta aquí con el video. Realmente, si te gusta lo que estamos haciendo en este canal, te invito a que te suscribas, te invito a que le des like, te invito a que actives la campanita. Pues hasta aquí con el video. Sin más por el momento, hasta un próximo video. Voy a tratar de ser un poquito más de profesional en lo sucesivo. No, si ustedes se dan cuenta, no he editado la mayoría de mis videos. Tal cual los hago, así los subo, ¿sale? Entonces, ténganme paciencia, vamos a ir poco a poco. Agradezco a todos los suscriptores que están entrando al canal infinitamente porque están haciendo que este proyecto sea posible. Y hasta un próximo video. Que tengan un excelente día.